Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Nos vamos a reunir con mucha alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Bueno, quiero dar un gran saludo a todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en todo Venezuela. Un gran saludo. Este canal ustedes también lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117 y Movistar TV, canal 132. A todos los que nos escuchen en todo Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Tele Aguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube y en el canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Quiero orar por todos los enfermitos que nos están viendo a través de estos medios. También quiero encomendar a los que están en clínicas, hospitales, enfermos, a las familias, a los hogares, a esas personas que a través de esos medios, como el celular, participan de la Eucaristía. Dios los bendiga. Quiero orar en este día que celebramos Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa a toda la familia de los vicentinos. Qué hermosa comunidad religiosa, tanto a los sacerdotes, religiosas y laicos vicentinos. Dios los bendiga y los acompañe en este gran día, 27 de noviembre. Bueno, hijos míos, vamos a reconciliarnos, a pedir perdón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. En este día 27 de noviembre vamos a tomar del común de la Santísima Virgen María. Oremos. Haz que nosotros, tus siervos, Señor Dios, gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen Santa María, líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento.
Comienzo de la profecía de Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín de Judá y todo el ajuar que quedaba en el templo. Se los llevó a Senaar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenas, jefe de eunucos, seleccionar algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en palacio, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día, el rey les pasaría una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real, y pidió al jefe de eunucos que lo dispensase de esa contaminación. El jefe de eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo: «Tengo miedo al rey, mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Si os ve más flacos que vuestros compañeros, me juego la cabeza». Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había designado para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: «Haz una prueba con nosotros durante 10 días. Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos luego según el resultado». Aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar, tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que le retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de conversar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían 10 veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba 2 reales y dijo: sabed que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado lo que les sobraba, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos míos, estamos muy contentos. Hoy, lunes 27 de noviembre, ya se va terminando este año litúrgico. Se aproxima también el tiempo de Adviento. Hijos míos, qué hermoso. Hoy, 27 de noviembre, estamos celebrando, y tomé la devoción de la advocación de la Virgen María, de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Por eso estamos de color azul hoy en este momento. Qué hermoso. Quiero encomendar a toda la familia de los vicentinos por esa hermosa aparición que tuvo Santa Catalina de Laure. Ella tuvo esa bendición. Se le apareció un 18 de julio de 1830, la Virgencita María. Ella estaba durmiendo en su cuarto, alrededor de las 11 de la noche, y un ángel se le aparece y le dice a Santa Catalina que se levantara, que fuera a la capilla. Y Santa Catalina se levantó, fue caminando, encontró las luces de la capilla encendida, y al llegar a la capilla, en un momento tan especial, se le manifiesta la Virgen María. Y se sienta a conversar con Santa Catalina, la Virgencita, y le da unas instrucciones y le va enseñando. Tiene esa conversación que fue una bendición. Luego, el 27 de noviembre de ese mismo año, 1830, la Virgen se le manifiesta alrededor de las 5:30 de la tarde, que estaban haciendo oración en el convento, allá en París, Francia. Y se le aparece la Virgen María y la invita a que promueva su devoción a través de la Medalla Milagrosa, lo que estuviera viendo. Y ella vio a la Virgen María hermosa y que le mostraba también una M, aparecía una M, y sobre la M una cruz y unas estrellas. Y aparecían 2 corazones, un corazón lleno de espinas, que es el corazón de Jesús, y otro corazón traspasado por la espada, es el corazón de la Virgen María. Acá tenemos la Medalla Milagrosa. Está la Virgen María, donde nos dice: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recorrimos a ti. Y la imagen de la Virgen María. Y por detrás está la M con la cruz y los 2 corazones. Qué hermoso Jesús por María. Qué hermosa medalla. Muchas personas se han consagrado y los encomendamos a todos los que se han consagrado a la Medalla Milagrosa. Qué hermoso esa devoción. Santa Catalina fue prudente. Le comentaba todos esos milagros y esas apariciones a su confesor, el sacerdote. Ella no quiso aparecer. Estuvo detrás, orando y meditando. Qué hermosa devoción. Hijos míos, hoy encomendémonos a la Virgen María. Recemos el rosario. Familia que reza unida, permanece unida. Qué hermoso que hoy, 27 de noviembre, hagan un altarcito a la Virgen María, con una imagen de la Virgen María. Qué hermoso que también le pongan unas flores y recen el rosario en familia. No perdamos esas lindas devociones. No perdamos esa hermosa devoción a la Virgen María. Les comparto que una vez me preguntaba un niño: padre, ¿cuántas vírgenes Marías hay? Y yo le preguntaba al niño: bueno, ¿cuántas mamás tienes? Padre, yo tengo una mamá. Ah, muy bien. Ahora la otra pregunta, le pregunté al niño:
¿cuántos vestidos tiene tu mamá? Mi mamá tiene vestidos para todos los días del año. Muy bien, así es la Virgen María. Es una, pero con distinto vestido. Porque María, como buena mujer, le encanta estar bien vestida y bien presentada en cada aparición. La Virgen María de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa tiene color blanco con ese color azul. Y también de sus manos se desprende unos rayos. Qué hermoso, el amor de Dios, de la Virgen María, su gracia. En Chile, que estuve yo como misionero, a ella le llamaban allá en Chile, y de una vez saludo a ese hermoso país de Chile, en esa hermosa parroquia que también tuve la oportunidad de trabajar, del Sagrado Corazón de Jesús, en el sector de Colina Esmeralda. Y qué hermoso, allá le dicen la Virgen de los Rayos, porque se desprende esos dos rayitos. Hijos míos, mostremos el amor de la Virgen María, porque María también nos conduce a su Hijo Jesús. Es María que nos muestra su amor y su salvación. Enamorémonos de la Virgen María, promover ese fervor a la Virgen María. No perdamos las lindas costumbres, los laicos pueden tomar esas iniciativas de hacer procesiones, rosarios de aurora. Amemos a la Virgen María y comentémosle a los niños, a los jóvenes. Qué hermosos, hay muchos grupos que promueven esta devoción a la Virgen María. Dios bendiga a todas las personas que a través de estos medios se encuentran con la Virgen María también. Hoy en el Evangelio, qué hermoso, vemos entonces un rico que da de lo que sobra y una viuda da lo único que tenía, esas dos monedas, da lo único que tenía. Hijos míos, qué hermoso cuando una persona da de todo corazón lo que puede. Yo que estoy en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, acá en la ciudad de Manizales, es hermoso ver cómo mis feligreses me han colaborado para embellecer la parroquia. Así sea, esa moneda lo dan con tanto cariño, con tanto amor, porque tienen sentido de pertenencia a la parroquia, tienen sentido de pertenencia a su comunidad. Hijos míos, yo los invito a dar, como esta viuda que dio todo lo único que tenía, darlo con amor y entregarlo con amor. No dar con lo que sobra, no, demos nuestra vida. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Ese verbo dar, algunos dar materialmente, otros pueden darse y donarse, darse con su vida. Padre, yo quiero colaborar en la parroquia como catequista, proclamar las lecturas. Qué hermoso encontrar personas disponibles en la evangelización. Sigamos pues celebrando esta Eucaristía, orando unos por otros y poniendo nuestras necesidades. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio
Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva, se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti, hosana. Hosana, hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Manizales, Monseñor Gonzalo Restrepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Quiero encomendar a esos seres queridos que han fallecido en este mes de noviembre, mes de los fieles difuntos, de las ánimas del purgatorio. Ese familiar, piensa en este momento que ser querido ha partido a la casa celestial, a la patria de nuestro Padre en el cielo. Encomendemos a ese ser querido, ponlo en tu corazón y Dios te va a recibir esa almita en las manos de Él. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en la advocación de Nuestra Señora la Medalla Milagrosa, de San José, su esposo, los apóstoles, nuestra santa colombiana, la Madre Laura, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecemos por ti, hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hijos míos, vamos a cantar ese Padre Nuestro. Por todas las personas que a través de estos grandes medios nos están observando, agradecer a todas las personas a través de este canto del Padre Nuestro por esa entrega y cariño a la iglesia. Quiero orar por toda la familia de los vicentinos, por esa comunidad tan hermosa en este día de la Medalla Milagrosa. Quiero orar por todos los movimientos de la iglesia, todos los que trabajan por la evangelización. Quiero encomendar a la comunidad de Lazos de Amor Mariano, que promueven la Medalla Milagrosa, que consagran a la Medalla Milagrosa. Dios los bendiga. Por eso vamos a cantar con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos sé caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consola paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame. Y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia. Mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí, y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo.
todo se transformará en mí. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia, para que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Virgen María, oh Señora mía, oh Madre mía. Yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre Bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión vuestra. Amén. Nuestra Señora la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Nuestra Señora la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, salvación mía. A todos los que a través de estos medios contemplaron esta hermosa misa, vivieron la misa, a los enfermitos en especial, a todos, evangelicemos, utilicemos estas herramientas de tecnología para que muchas personas tengan un encuentro con el Señor a través de su palabra. Gracias a todos los que nos observaron, y que sean muy perseverantes en su fe. Cuiden su fe, valoren su fe. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros acá.